El gobierno de la Ciudad de México, junto con la delegación Venustiano Carranza, transformará el mercado de la Merced, pues tendrá cámaras de seguridad, sistema contra incendios, detectores de humo y de calor e incluso internet. La directora de obras de la delegación Venustiano Carranza, Aurora Picasso, aclaró que en el centro de abasto primero se instalará el sistema eléctrico para después pasar con la conexión de internet. Hoy la demanda comercial pues los lleva a veces hasta tener computadora, lleva a veces hasta tener teléfono inalámbrico que consume energía, y la demanda es mucho más alta de energía. Entonces estamos poniéndole un sistema eléctrico que sea capaz de suministrar la demanda que tiene el mercado, pero también tener una capacidad de ampliación. Explicó que los locatarios no tendrán que pagar por este servicio, ya que el gasto corre por cuenta de la demarcación. A la fecha, la delegación Venustiano Carranza es quien absorbe el tema de pago de la luz de todos los mercados de la delegación. Yo te puedo decir que como política de gobierno se ha definido que esto continúe así. No hay en ningún momento planes de que cada uno de ellos haga su contrato de luz y pague la luz de su local. Nosotros seguiremos como delegación haciendo el pago correspondiente de todos los mercados. Y bueno, pues habrá que ver en un futuro cómo va avanzando este proceso, ¿no? Además, habrá un centro de control donde se monitoreará las cámaras de vigilancia. Lo tenemos considerado en la segunda etapa, poder hacer una instalación de cámaras de videovigilancia y circuito cerrado, así como de suministro de red al mercado, para que ya cuenten con internet y puedan también esto favorecer a que se incremente, se modernicen los mercados y se incremente obviamente las ventas y su importancia en la economía popular. No solo será rehabilitado el mercado, ya que se prevé que la estación del metro La Merced también sea restaurada, porque en el incendio de febrero de 2013 salió afectada. Las obras las realizará la delegación y el sistema de transporte colectivo. Estamos trabajando con el sistema de transporte colectivo Metro. Nosotros haremos la rehabilitación de todo lo que son los muros y lo que es obra civil, y ellos ya harán la rehabilitación de torniquetes, los pasaderos que ellos le llaman cilindros, ¿no?, de acceso. Y obviamente también aprovechando esta cuestión para darle la seguridad al metro de que en el entorno a sus instalaciones pues se encuentre vacío para que pueda haber la adecuada circulación de entrada y salida de sus usuarios. Actualmente, la reconstrucción de la primera etapa de La Merced, que va de la puerta 30 a la 26, lleva el 50% y se prevé que finalice en diciembre, por lo que en enero de 2014 entrarán a ocupar sus locales 800 de los 1.041 comerciantes afectados por el siniestro. Mientras, la segunda etapa, que va de la puerta 26 a la 18, iniciará en enero del siguiente año.